Muy buenos días y bienvenidos al episodio 92 del miércoles 18 de septiembre de 2019. Un miércoles más que vamos a dedicar este episodio a todas las personas que les gusta personalizar los productos con su marca, con su imagen, dándole un toque de identificación totalmente propia. Quieren sentirse identificados, desde poner el nombre o el apodo en una camiseta, en una prenda de vestir, hasta las personas que les gusta recibir una taza, un accesorio, un paquete de té totalmente personalizado, que lleve su imagen. Y como ya sabéis, nosotros en Aromas de Té somos una industria muy cercana a las necesidades de cada cliente. Hacemos los máximos esfuerzos por dar a cada persona lo que realmente está buscando. Entonces, tenemos muchísimos momentos en los cuales personalizamos muchas cosas. Por eso hoy os quiero contar que tengo una reunión en Madrid esta mañana para presentar unos diseños para una franquicia que han elegido todos nuestros tés, no todos, sino parte de nuestros tés, que junto con su imagen va a ser muy, muy llamativo, muy impactante. ¿Queréis saber qué variedades han elegido y el porqué de ellas? Continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los pedidos de más de 20 euros no cobramos los portes. Y ahora sí, vamos al tema que os voy a contar, que a mí personalmente me tiene súper ilusionado, me tiene loco. Es una franquicia que hace meses se puso en contacto conmigo para utilizar nuestras variedades de té con una imagen que ellos son los que la iban a diseñar. Ellos, dentro de los formatos que nosotros teníamos, han hecho unos diseños súper chulos para meter ahí dentro nuestros tés y que esos envases también se puedan reutilizar para otras cosas, para dar un toque de poder reutilizar esos envases, además de dar un toque muy personal con eso, esa imagen que tiene la franquicia, que es súper moderna para cubrir los diferentes momentos de cada persona, de todas las personas más o menos jóvenes, está indicado, que realmente quieren disfrutar cada momento y utilizar uno de cada de los tés que nosotros tenemos, que van a quedar súper chulos. Lo que os voy a contar es las variedades que elegimos. Realmente, para las pruebas, para los diseños, hemos hecho de todo, porque realmente somos nosotros quienes tenemos que cubrir esa necesidad, porque somos quienes lo vamos a producir, pero claro, las necesidades de diseño que tenían, pues me ha exigido hacer mogollón de pruebas, mogollón de inventos. Al final lo que hemos conseguido es una etiqueta con unos toques dorados, que eso lo tenemos que conseguir con una doble impresión. Realmente ha costado, pero creo que hemos dado con el toque como realmente quieren. Hoy en la reunión vamos a ver qué cositas podemos perfilar, pero realmente creo que está súper avanzado. La verdad es que queremos sacarlo en una, dos semanas. Queremos que esté ya el producto fuera para que se pueda ver, comprar y sobre todo que se pueda presentar de una forma oficial muy, muy buena. Lo que os voy a contar ahora son las variedades que elegimos de acuerdo a los estados de ánimo, de los momentos de cada persona a la hora de tomarlo. Es en lo que más nos vamos a centrar en esto. Son 6 variedades que elegimos en conjunto, porque a mí ellos me preguntaban
para los estados de ánimo, para los momentos que recomendamos. Entonces hice yo una selección muy exhaustiva, hicimos las pruebas y la realidad es que ha gustado mucho y la gente que lo ha visto, que se lo hemos comentado, le ha parecido muy buena la elección. No obstante, quiero contarlo para que vosotros lo veáis, a ver qué os parece. El primero es Artist Chain Everything, que son para momentos de inspiración, son momentos así de que queremos esa concentración, esa agilidad mental que nos va a dar un té negro Praliné Premium. Es el té que hemos elegido, es un té negro que está compuesto por té negro, bombones de praliné, almendras, pétalos de rosa y trozos de fresa. Es una infusión con té negro con un toque bastante energizante que nos va a dar ese punto de concentración que nos va a venir muy bien, sobre todo por la mañana, si queremos afrontar el día con fuerza, con ilusión, con energía, que nos va a venir bien. También para determinados momentos así de por la tarde, que lo podemos tomar con agua, con leche, ese té de las 5, nos va a venir fantástico. Después vamos a ver un rooibos que ellos le llaman Feel the Fever, que es ese momento fiebre, ese momento fiesta, ese momento que tenemos ganas de ese puntito de marcha que nos va a venir bien con el toque de jengibre. Es un rooibos jengibre y limón. Está compuesto por rooibos, mate, limonaria, lemongrass, ese toque de raíz de regaliz, trozos de jengibre, pimienta rosa. También lleva caléndula, hierbabuena, el toque de la cáscara de limón que le va a dar ese toque de limón tan rico, la pimienta negra. Es un té que al no llevar teína se puede tomar a la noche, se puede tomar en cualquier momento, pero el punto del jengibre, del limón, aparte de venirnos fenomenal, que nos va a venir estupendamente para cualquier momento que tengamos alguna afección de garganta, cualquier cosa que tengamos así, que pueda surgirnos alguna infección o lo que sea, que nos viene bien, también nos va a dar un punto de energía, nos va a dar ese estado de ánimo que nos va a venir fenomenal en cualquier momento. Se puede tomar, como os digo, en cualquier momento del día. A mí personalmente me gusta por la tarde-noche, que es un punto muy muy agradable. Después vamos a ver una infusión que es para disfrutar los mejores momentos. Enjoy the happy moment. Ese punto que nos va a dar es un puer de frutas del bosque, que es también muy energizante. Tiene el punto del puer, que ya sabéis que es ese toque terroso. Está compuesto por puer, por moras, trozos de fresa. Dentro de ser un té de frutas del bosque, que normalmente tiene ese punto de acidez, este no, este hemos juntado el toque de mora, el toque de la fresa y el puer, que es terroso, que va a quedar bastante dulcecito. Es muy muy agradable de tomar y lo podemos tomar tanto para comenzar el día como después de las comidas, o simplemente por la tarde, por la noche, en cualquier momento, si vamos a salir, que no vayamos a dormir porque tiene bastante teína, nos va a venir fenomenal. Después una infusión muchísimo más relajante, es Relaxing This Your Moment. Es un té muy relajante para disfrutar nuestro momento de relax, nuestro momento tranquilo. Hemos elegido una infusión que apenas tiene teína, porque es un té verde y blanco sorbete de mango, que está compuesto por sencha, que es un té verde de muchísima calidad, peimuntán, té blanco también muy muy bueno, y luego lleva mango, trozos de coco y capullos de rosa. Es una rosa amarilla muy muy relajante y muy buena. Esto es una infusión para disfrutar ese momento de tranquilidad, cuando estamos súper tranquilos, que pues a lo mejor llegamos de trabajar, estamos así que venimos más acelerados de todo el día, pues para conseguir ese momento de relax, de tranquilidad. Además es una infusión fresca que la podemos tomar con hielo, que nos va a venir muy bien para tener ese momento de estirarnos, coger un libro, descansar, y mientras estar tomando esta infusión tanto fría como caliente,
o ese punto templado, que ya sabéis que a mí me gusta muchísimo, que podéis disfrutarlo en cualquier momento. Y la verdad es que es muy muy agradable y nos va a ayudar a relajar nuestro cuerpo y a disfrutar de la actividad que estemos haciendo de una forma pausada, relajada y pasar muy buena tarde en ese caso si es cuando lo tomamos. Después vamos a una infusión bastante más energizante, es Feel Strong, es para el momento sport, momento deporte, para antes de ir al gimnasio, para conseguir ese punto de energía también antes de salir a correr, hacer alguna actividad física que solamos hacer, pues a lo mejor venimos de trabajar o mientras estamos en el trabajo, pero después nos vamos a ir a hacer algo de deporte, nos va a venir fenomenal. Nos va a dar ese punto de energía que va a mejorar muchísimo nuestro rendimiento, que nos va a dar el teolón. Es un teolón lima-limón. Simplemente lleva teolón, que es un té azul, que son las hojas del té blanco fermentadas entre un punto entre el verde y el negro, y tiene ese punto de teína, pues no llega, pero similar a lo que pueda tener casi un té rojo, porque tiene más que un té verde. Y nos va a dar ese puntito energizante que va a mejorar muchísimo nuestro rendimiento. Lleva nada más que el teolón y trozos de lima. Va a dar ese sabor fresco que nos va a dejar la boca muy muy agradable, con un muy buen sabor de boca, y no nos va a dar ese sabor pesado que dan algunas infusiones, que no están tan indicadas para ese momento deporte. El momento deporte siempre buscamos una infusión que sea fresca de sabor, para que quede la boca así fresca, que nos quede como si estuviéramos tomando prácticamente agua. Lo podemos tomar también en el momento que estamos haciendo ejercicio, es decir, si hacemos una actividad física más prolongada, nos podemos llevar un termo o una botella para tomarlo directamente, o si por ejemplo vamos al gimnasio, que siempre llevamos la botellita de agua, llevar esta infusión va a quedar fantástico, nos va a quedar muy rica, nos va a dar ese sabor bastante más agradable que tomar simplemente agua. Nos va a quitar la sed, que es muy, muy importante, y sobre todo nos va a dar ese punto de energía que va a mejorar mucho nuestro rendimiento. Y por último, vamos a ver la infusión más amorosa en este sentido. Ellos la llaman Do What You Love. Realmente es una infusión que han elegido, o hemos elegido, mejor dicho, porque lo hemos hecho en conjunto, el té verde arcoíris. Es uno de nuestros clásicos, es la infusión que lleva té verde, canela, cilantro, cardamomo, clavo, trozos de manzana, rodajas de naranja y pimienta rosa. Es una infusión muy tranquila, lleva un té verde de mucha calidad. Nos va a dar ese toque de la canela relajante, pero que nos va a dar ese puntito amor, ese puntito relax, ese puntito agradable que nos va a venir fenomenal en cualquier momento del día. Es una infusión que se puede tomar tanto por la mañana, a lo mejor en un desayuno, como luego a la tarde, pues ese momento de salir de trabajar, como os comentaba, ese el té que hablábamos de mango, que podemos tomar en cualquier momento, pero este té tiene un puntito más de energía, de esa pimienta rosa que da ese toquecito, la canela que da el punto afrodisíaco, que nos va a venir bien para tomar así en pareja, en esos momentos pues más cercanos, de más cariño y más cercanía que podamos tener, más intimidad, y nos va a venir fenomenal. La verdad es que dentro de todas nuestras variedades, que ya sabéis que tenemos más de 300, es una selección que hemos hecho súper cuidada, mimada, revisada con cariño, correos para allá, llamadas de teléfono para acá, constantemente, hasta que hemos decidido cuáles eran las variedades. Después, para dar el enfoque del diseño, que como ya veréis ha quedado precioso, ha quedado súper chulo. Estoy convencido que entre el diseño, la calidad del té, que esa ya sabemos que es buenísima,
que aunque nos queda que perfilar pequeñas cositas, pero yo creo que va a ser todo un éxito. Hoy vamos a ver qué tal nos parece la presentación. También me van a enseñar a mí toda la presentación del proyecto. Y en estos días os contaré qué tal ha ido esta reunión. Y también os voy a enseñar, en cuanto lo tenga, todas las imágenes para que podáis verlo, porque a mí la verdad es que, como os digo, me tiene súper ilusionado, me parece súper chulo y creo que va a triunfar en cada sitio donde esté. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado este episodio. Si así ha sido, me encantarán vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast. Además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify y sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación. Tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Disfrutad el miércoles y nos escuchamos mañana jueves, como cada jueves, con una receta súper rica, ya veréis, porque es de las últimas del verano. Va a quedar muy, muy bueno. ¡Feliz miércoles!